La discapacidad no les quita fuerza, tampoco ganas de luchar por ser los mejores. El rugby les ha cambiado el estilo de vida. Uno se hace sedentario con la discapacidad. Con este deporte todo renace. Más distracción, carácter, entusiasmo, de todo. Mira, a ver quién tienes. La mayoría no tiene piernas, ni manos. Son cuadrapléjicos, pero con lo que tienen, demuestran que hay mucha fuerza que explotar. En nuestro país es un deporte que entró hace pocos meses. En 2 semanas éramos 10 y en 5 meses ya somos como 20 los que estamos aquí. Y siguen viniendo, y vengan, es súper, súper lindo este deporte. Ecuador está armando su equipo nacional. El próximo mes tendrá la primera competencia internacional y su meta es ir a los próximos Paralímpicos en Brasil. Estamos en un nivel competitivo para hacernos ver en otro país, como que nos conozcan, que Ecuador también tiene deporte adaptado. El rugby para las personas con cuadraplegia tiene su historia. Surge en 1977 en Canadá, en la ciudad de Winnipeg, hasta que en 1996 ingresa en los Juegos Paralímpicos, pero solo como un deporte demostrativo. En los Juegos Paralímpicos de Sydney se discuten las medallas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.